A Luisito Comunica le metieron caña porque se fue a una cárcel de Bukele. Lo de Barbate también lo tengo por aquí, sí. Lo de Barbate lo quería comentar. Pero es que a lo mejor ya lo dejo para mañana, chicos. No me quiero seguir forzando la voz. Vamos con lo de... Vamos con lo de Bukele, con Luisito Comunica. Y luego ya... Ya vemos. Si alguien hizo una recopilación, hizo un vídeo, Luisito, en el que iba a las cárceles estas del Salvador. También lo hizo El País. Lo País hizo otro reportaje. Pero vamos a ver primero los trozos de Luisito Comunica. Que dice, Luisito Comunica sacó un vídeo de propaganda a favor de Bukele, promocionando la megacárcel que tantos políticos en América Latina quieren copiar. Me rifé la edición de todos los momentos en los que Luisito abiertamente deshumaniza los premios, los presos y abro hilo. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rotos. Lethal Crisis también hizo uno. Que yo sé que Lethal Crisis iba a ir a Ecuador, pero a mí me dijeron que al final no le dejaron grabar dentro de las cárceles. Pero no... pues lo habrá hecho... Vale, vale, vale. Yo lo habrá hecho. Rodeándome. Pero sí, no lo negaré. Esta es una experiencia que da un poco de miedo. Ojita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita. Nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija. Nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse. Moverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Los vale, aquí empezaron. Luisito Comunica sacó un vídeo de propaganda a favor de Bukele, bla, bla, bla. El tipo se refiere a los presos como ser y tal, y de repente apareció Pipa, que esta es de la escuela de Anouk Bos. Vale, yo creo que esa escuela habría que cerrarla lo antes posible. Pero apareció Pipa de la escuela de Anouk Bos diciendo, vender como libres las decisiones de alguien que le lleva a delinquir es ignorar todas las cuestiones materiales que le han llevado a hacerlo. Ojo, Nadie se une a una banda criminal por gusto, sino por necesidades materiales y sociales provocadas por el capitalismo salvaje, bro. No. La peña, ¿vale?, se une a una puta banda y viola a 4 tías y literalmente destripa a 7 personas por culpa del capitalismo salvaje, bro. Si esto fuera así, todo miembro del país sería miembro de una banda. Absurdo. No hay responsabilidad. Son situaciones socioculturales, ¿no? Y no tener esto en cuenta es ignorar algo muy grande. Si algún día sois gobernantes de un país lleno de delincuencia, antes de vulnerar derechos humanos, para que las élites económicas os aplaudan, garantizad condiciones dignas de vida y libertad para toda la población y tendréis el 99% del problema resuelto. Tengo una idea para un videojuego, chicos. La idea para un videojuego que tengo, que sería un juegazo, ¿vale? Es el se llamaría Socialismo Simulator, ¿vale? Y sería un simulador de construye tu propio socialismo, ¿vale? Entonces, lo haríamos para que Pipa y todos los subnormales con IQ negativo intentasen crear un socialismo en el juego que funcione, ¿no? Sería un juego de gestión. Y entonces empezarían a suceder las trabas. ¡Ay, tal! Empiezo a crear moneda para dársela tal. Vale, sube la inflación una barbaridad. No, empiezo a embargar y expropiar todas estas cosas. Vale, no tienes capacidad para tener la capacidad productiva que tenían. O sea, todas estas cosas. No, en plan, tienes un montón de delincuencia. ¡Ay, pues voy a poner...! O sea, si esto fuese verdad, Venezuela sería un paraíso. No habría delincuencia.
Y Venezuela es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Si va en serio lo del videojuego, cuenta con mi espada, Heizek. No, lo digo de coña, ¿vale? Aunque no sería una mala. Plan Socialismo Simulator. Y para que toda esta peña intente aplicar sus putas... Y que le suceda lo que ya ha pasado en 20.000 países. La movida es que esta gente se cree que está inventando grandes cosas, que tiene grandes ideas. El de conmigo esto funcionaría. ¿Sabes? El socialismo no ha sido socialismo de verdad porque no ha habido nadie detrás y tal, pero a él molaría ponerles como... Como si un notas dijese, no, no, es que yo para pilotar este avión, en lugar de pilotar recto, yo lo quiero hacer ladeado, ¿vale? Así es como de realmente el avión va a volar de manera más efectiva. Y le pusieras un simulador de vuelo y se estrellase todas las veces, hasta que el tío ya dijese, hostia, vale, pues no se puede. Creía que podía volar ladeado y que iba a ser increíble todo el puto viaje, pero me doy cuenta de que se estrella el avión todo el rato. Yo y mis rizos, gracias por la suscripción. Estaría guay que hicieran lo mismo, pero con socialismo. En plan, no, socialismo simulator, dale caña. Y de repente, hostias, fracasas, ¿vale? A ver cuántos... En tiempo de juego, cuánto tarda en fracasar tu puto país. Pepito, ¿puedes señalar dónde te tocó el capitalismo? Gracias por los bits. Estaría guay, ¿eh? ¿Cómo me enganché al Trópico 5? Ya, pero el Trópico 5 probablemente sea un juego en el que puedas ganar. En el socialismo no, ¿sabes? Vender como libres las decisiones de alguien es terrible. Entonces yo creo que la gente le ha contestado y la gente le ha contestado con los loles. Factores socioeconómicos obligando a un refugiado a apuñalar a 8 niños. Están aquí los factores socioeconómicos, chicos, me están obligando a... Eso es durísimo, ¿vale? Ojo el factor socio. Simulador de comunismo aquí. Adventure Communist. Un criminal viola a 4 mujeres y asesina a 20 tíos. Lo que piensa Pipa que hubiese hecho el criminal si hubiese tenido 50 euros más en la cuenta. Si ellos roban por necesidad, yo trabajo por diversión. Nadie. Pipa llegando para dar la peor opinión posible sobre cualquier tema existente. Dice, Pipa, si chuparle la polla a violadores, asesinos y secuestradores fuera un deporte olímpico. El que da un piquito, hijo de puta. El que descuartiza con un machete desafilado a la vendedora de enchiladas que no puede pagar la extorsión. Ay, pobrecito. Claro, porque Pipa era de los que ponía. Rubiales dijo antes de las conferencias que el beso fue espontáneo. Pero ahora dice que antes de darlo preguntó a Hermoso, con lo cual ya no es espontáneo. En resumen, Rubiales es un abusador de mierda, mentiroso. Es que tuvo una infancia difícil. No puede evitar secuestrar a la hija de alguien y venderla como esclava sexual. Deja en paz al pandillero, asesino y violador. Se tienen mayor empatía con la delincuencia del tercer mundo que comete delitos extremadamente violentos que con sus vecinos, los que toman posturas ideológicas contrarias porque no encuentran soluciones en el gobierno más chulo y progresista de la historia. Ahí va Pipa a dar la peor opinión posible de un tema. Las condiciones socioeconómicas obligando a un pandillero a despedazar a una familia, niños incluidos. Va muy fuerte, ¿eh? Va muy fuerte. Las condiciones socioeconómicas, bro. Como un hacho, dice, la gente se une a bandas por el capitalismo salvaje, jajaja. Ja, ja. Te dejaba en un sótano una hora a solas con los trabajadores del Salvador que intentaban ganarse la vida honradamente sin ser asesinados para que se lo expliques, Pipa. Creo que Fernando también ha contestado a este tuit de una forma bastante basada. Vamos a ver los tuits de Fernanda basada. Mira, poniendo aquí la receta de esos maravillosos espaguetis. Tomates, mira, espaguetos con gambones y tomate al ajillo con toque de guindilla. Están increíbles, loco. Aquí está, dice, espero que nadie se vea obligado por sus condiciones materiales a darte una paliza y romperte las piernas. Aquí se pasó, yo creo, Fernanda. Aquí se pasó. Perro tuitazo, tío. Muy basada.
Basado o rojo pastillado. Oriol, gracias por la suscripción. Te vi tremendo. Necesitamos puño por la fusión de Milei y Bukele urgentemente. Saludos, y lo, crack. Y luego están en El País. En El País se pusieron en modo poético. Dice, nunca más, estoy hablando de la cárcel de Bukele, nunca más conocerán el amor ni la libertad. No tienen derecho a llamadas ni visitas. Se han deslizado hacia un agujero negro, un lugar eterno, frío y desangelado. Es que nos han salido poetas, tío. Nos han salido poetas los de Lo País. Están enfadados, yo creo, porque les dijo Bukele lo de Lo País. Hola, soy Juan Diego Quesada, corresponsal del País en la región andina, y esta última semana estuve cubriendo las elecciones en El Salvador, en las que ganó por, básicamente, aclamación Nayib Bukele. Al acabar, el gobierno nos dio la posibilidad de entrar en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es donde están los presos más peligrosos, en esencia, pandilleros. Pensamos que no nos iban a llamar porque habíamos tenido una discusión pública con Bukele. Porque os habían llamado Lo País, ¿no? Entonces dijisteis, este, el malvado dictador no nos va a llamar. Pero sí. Y habéis concluido que nunca más conocerán el amor ni la libertad. No tienen derecho a llamadas ni visitas. Se han deslizado a un agujero negro. No voy a ver esto. Pero bueno, sin más. Lo País, muy divertido. Muy divertido. Pobrecillos.